Muy buenos días, espero tengan todos ustedes hoy viernes 20 de marzo. Pues bueno, hoy les tenemos la información más reciente sobre el caso del COVID-19, el coronavirus, aquí en Querétaro, en México y en el mundo. En un rato más nos vamos a estar comunicando con Memo Calzada, que está en Washington, D.C. Por allá nos va a vivir la experiencia que está teniendo en los Estados Unidos y cómo ha respondido Trump a esta crisis que se ha generado en Querétaro. Bueno, pues hoy les vamos a platicarles que se han confirmado 164 casos confirmados en México. Ya hubo un fallecimiento confirmado por las autoridades de salud. Esta cifra hoy podría subir a 2, ya que ayer por la noche se confirmó el fallecimiento en Durango, una persona sospechosa del COVID-19. Hoy se confirma si fue esta la causa o una distinta. Más de 19 personas ya han sido descartadas de tener el famoso virus. Bueno, hoy estamos desde casa trabajando. También recordarles que utilizar las medidas de prevención, tanto como el gel antibacterial, como los cubrebocas, que se han hecho circular estas medidas. Y también el pedir tu comida a domicilio, el famoso pide y recoge. Oficialmente, en este punto ya estamos hablando de que el gobierno de López Obrador debe estar a punto de subir oficialmente a la fase 2 de la contingencia, que intensificará las acciones del gobierno. Por ejemplo, pidieron que haya menos eventos masivos, que ya lo están haciendo en muchos casos, aglomeraciones que están ocurriendo con muchas personas. Esto ya se está llevando a cabo, según dijo el mismo subsecretario, de manera preventiva. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por lo que dicen que es una falta de respeto, además de mala comunicación sobre la pandemia. Ahí en la mañanera destacó que algunas de las acciones a realizar en caso de que la pandemia empeore es activar el plan DN-111, que esto nada más ayuda a que el gobierno pueda intervenir de manera positiva para poder ayudar con hospitales en caso de emergencia. Ellos pueden de manera médica ayudar en los hospitales y demás que tiene el ejército. Bueno, hay muchas más personas sospechosas de haber contraído el coronavirus, entre ellos varios famosos que estuvieron conviviendo con actrices que ya fueron confirmados con coronavirus. Esto les recuerdo que es un virus que se detecta después de. Hay que tener muchísimo cuidado de no estar en contacto con personas que pueden estar enfermas. Si vas a toser, utiliza el codo, utiliza tapabocas y también el gel. El gel antibacterial es muy importante. También comentarles que hoy oficialmente, como lo dijo la Secretaría de la SEP, es el último día de trabajo en las escuelas. Hoy empiezan las vacaciones adelantadas. Que ojo, bueno, no son vacaciones, pero es por la cuarentena. No hay que salir. Si tienes planes de viaje, recomendar posponer ese tipo de viajes. También comentarles las planas de los diarios más importantes en Querétaro. Es plan DN3, me están comentando, sí, es el plan DN3 que se podría estar adelantando. Las planas más importantes de los periódicos más importantes de Querétaro tienen esta información el día de hoy. Apagón económico, nos dice el diario de Querétaro. Apagón económico, avanza la medida de prevención contra la pandemia COVID-19. Pero la ciudad está vacía y prácticamente todos los sectores ya resisten una tormenta que no por pasiva y silenciosa es menos letal que las temibles crisis económicas. Con respecto a, recuerden utilizar, seguir fomentando el comercio local. Muchos de los restaurantes, tiendas están utilizando las medidas de prevención adecuadas, como la desinfectación de los lugares, el uso del tapabocas, antibacteriales, la disminución
de personas en el local al 50%, manteniendo la distancia de 2 metros, que es importante, y así poder tener seguro los productos que se le están ofreciendo. También el servicio a domicilio es importante, y el pide y recoge. En fuerzas, la atención del COVID-19 es un asunto de Estado y la defensa del bien mayor, que representa la salud y la tranquilidad de las familias queretanas, tiene un valor absoluto, aseveró el gobernador Francisco Domínguez Servien en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. En Plaza de Armas ya son 9 confirmados de COVID-19 aquí en Querétaro. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informa que, de acuerdo con el documento denominado Comunicado Técnico Nuevo Coronavirus en el Mundo, COVID-19, que emite la Secretaría de Salud Federal, al 18 de marzo del 2020 se han reportado en el mundo 191.127 casos confirmados, de los cuales 92.557 corresponden al Pacífico Occidental y 74.760 a Europa. Se han reportado casos en 160 países, las cuales han notificado a las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud: América, Europa, Asia, Sudamérica, Sudoriental, Mediterráneo, Oriente, Pacífico Occidental y África. Y bueno, con esto decirles que bueno, ya tenemos 9 confirmados aquí en Querétaro. Tomen muchas sus precauciones. Es importante el mantener la distancia con las personas, no saludar, utilizar gel antibacterial, ya lo hemos repetido, también el cubrebocas, y si es posible, pues no estar saliendo, utilizar el servicio de servicio a domicilio y pide recoge. Fomentemos también el comercio. Vamos con Memo Calzada, que es de Washington DC, para que nos dé toda su opinión sobre el tema a nivel mundial y en cómo se está viviendo en los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal, amigos de Reporte Querétaro? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto aquí desde el autoencierro en la ciudad de Washington DC, en Estados Unidos, para comentarles un poco del escenario mundial de esta difícil situación que se vive con la pandemia del COVID-19. Bueno, primero mencionar que las cosas siguen complicándose. Ayer la Organización de las Naciones Unidas, a través de su secretario general, dijo que ya una recesión era prácticamente inminente. Entonces, pues bueno, que estemos preparados, porque la verdad, en términos de economía, se vienen tiempos de vacas flacas. Y pues bueno, hablando de la epidemia como tal, de la pandemia, perdón, mencionar que ya lamentablemente Italia se convirtió en el país con más muertes por el coronavirus, según datos con el corte al 19 de marzo. Italia tiene más de 3.400 muertes, mientras que China se quedó con más de 3.200. En Europa las cosas se siguen complicando a pesar de las medidas duras que se están tomando en países como justo Italia, España y Alemania. Por ejemplo, Alemania en las últimas 24 horas reportó más de 4.000 nuevos casos, además de que fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras. Recordemos que en este momento la Unión Europea tiene cerradas todas las fronteras mínimo hasta el 30 de abril. Y pues bueno, en Estados Unidos la situación sigue complicándose después de que el presidente Donald Trump por mucho tiempo disminuyó la gravedad del virus. Pues bueno, ahorita se está viviendo justamente las consecuencias. Y es que muchos estados están ya tomando medidas muy drásticas, como las que estamos viendo en Europa. Por ejemplo, el día de ayer el gobernador de California decretó en cuarentena en este estado. Recordemos que es el segundo más poblado de Estados Unidos, y una medida similar ha sido tomada en las diferentes grandes ciudades, no tanto como cuarentena, pero sí que se está llamando a la población a salir de sus casas solo para lo indispensable, que se ha ordenado el cierre de restaurantes, bares y de otros centros donde se puede congregar mucha gente. Y pues bueno, esta es la situación de Nueva York, esta es la situación, bueno, todavía no, pero para allá va, aquí justamente en Washington DC. Y pues bueno, esta es la situación que se vive. Mucha gente muy asustada por el tema económico. Recordemos que la OIT previó que se perderían alrededor de 25 millones de empleos alrededor del mundo. Y pues bueno, en este sentido, el gobierno de Estados Unidos, entre hoy y mañana, yo creo que hoy, va a anunciar un plan para inyectar 280 mil millones de dólares a la economía a través de cheques que serán entregados directamente
a los ciudadanos de hasta $1,000 o $500 en el caso de niños. Y esto, recordemos, no es para que es para que puedan subsistir por lo menos por un mes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto podría incrementar. Lamentablemente, los despidos son inminentes y esto pone la situación en, bueno, esto hace que la situación se haga muy, muy complicada. Ahora, en el tema de América Latina, siguen subiendo los casos, todavía no al nivel de Estados Unidos o de Europa, pero sin lugar a dudas va para allá, y los gobiernos están intentando reaccionar a esto, a mi parecer un poco tarde, como en el caso de México. Pero, por ejemplo, el día de ayer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó cuarentena en todo el país. El presidente de Colombia, Iván Duque, está tomando medidas para cerrarlo, para cerrar los aeropuertos. Recordemos que en días pasados Colombia cerró las fronteras terrestres. La ciudadanía ha pedido que se cierren los aeropuertos también, y es posible que esta medida se tome en los próximos días. El gobierno de El Salvador cerró prácticamente todas sus fronteras desde que empezó la crisis. Y apenas ayer o antier reportaron el primer caso, y ante esta situación ya anunciaron que van a dar apoyos a aquellas personas que se vean afectadas. El gobierno de Guatemala también cerró todas sus fronteras. Perú ayer instauró un toque de queda. Entonces, a pesar de que las cosas no están tan graves como en Europa o como en Estados Unidos, sin lugar a dudas va para allá, porque el número de casos se sigue incrementando. Y recordemos que el tema es que se incrementan de manera exponencial. Entonces, los países como México, que hoy pueden decir, bueno, es que todavía no superamos los 200, pues lamentablemente vivimos, por ejemplo, en Estados Unidos, del miércoles para el jueves, reportaron un incremento de más de 4.000 casos. Entonces, vemos que esta es una situación que crece de manera exponencial, y pues bueno, no se puede tener suficiente cuidado. Entonces, de aquí nada más llamar a la gente a que se mantenga adentro de sus casas, que no salga más que para lo esencial, y por supuesto que se cuiden mucho, en especial a los adultos mayores y a los niños. Gracias, Jaime, y gracias, amigos de Reporte Querétaro. Muchas gracias, Memo, por la información. Seguimos aquí en vivo. Aquí empiezan las preguntas, voy a contestarlas. Dice Amay Sánchez, ¿cuáles son las medidas oficiales para Querétaro? Hay mucha información, pero no hay certeza de cuál es verídica y cuál fake. Te voy a dar un consejo, sigue los canales oficiales de gobierno, tanto municipales como estatales, tanto nacionales. No compartan redes, cadenas en WhatsApp, verifiquen la información, no hagamos de esto un pánico. Aún no hay nada oficial, en un rato más se va a ver un consejo en el municipio de Querétaro para hablar sobre los comerciantes, pero hasta ahorita no hay ningún anuncio oficial que deban de cerrar algún establecimiento. Ahorita lo que están haciendo, la estrategia para poder fomentar el comercio local es con el pide y recoge, con el servicio de domicilio. De hecho, aquí Reporte Querétaro se une a la causa. Si tú tienes un negocio a partir de internet, o que haces servicio de domicilio, o haces pide y recoge, o tú te rentas para poder recoger víveres, para poder recoger la comida en tu colonia, ponlo en los comentarios. Como también como taxista, o si tienes una moto y puedes hacer este tipo de servicios, ponlo en los comentarios. Con tu información, tu nombre, qué servicio o producto tienes y el teléfono al que nos podemos comunicar para atender estos llamados. Recuerden que hay que solidarizarnos, hay que apoyarnos entre todos para que esto no decaiga a una gran situación económica que puede caer no solo Querétaro, sino México y el mundo. Apoyemos el comercio local, mantengamos el flujo para poder aguantar esta crisis, esta pandemia que se está haciendo. No caigamos tampoco en compras pánico. Se compre lo necesario. Recuerden que los más afectados por este virus pueden ser los adultos mayores, los niños y personas con afecciones cardíacas, con diabetes, con síntomas de anemia, creo que también, y afecciones respiratorias. Entonces, no mantengamos el pánico entre las personas, no hagamos compras de pánico, compremos lo necesario para que todos podamos tener lo necesario para poder aguantar esta crisis, esta parte. ¿Qué pasa con las empresas de paqueterías? Manejan paquetes de diferentes países y estados, ¿por qué no cierran las paqueterías?
Justamente también estuvimos comentando el día de ayer, muchas de las empresas que tienen paquetería han hecho informes y comunicados oficiales que toda su paquetería se desinfecta antes de mandar el paquete y también se toman medidas en los aeropuertos para que pueda llegar la paquetería bien. Tomando también, repitiendo la labor de Reporte Querétaro y a las personas que nos están viendo, si tú cuentas con un servicio o un producto que pueda ser por servicio a domicilio, pide, recoge, puedes ponerlo aquí en los comentarios también si te ofreces para poder ir por ellos y rentar ese tipo de servicios. Ponlo en los comentarios si cuentas con una moto, algún transporte, taxi o alguna de esas. Hasta ahorita la información vamos a irla actualizando. Oficialmente ningún comercio puede, tiene que cerrar su establecimiento, tiene que tomar las medidas precautorias que ya salieron. Creo que lo único que se va a cerrar hasta ahorita oficial es, y que creo que ya varios tomaron la iniciativa primero, son los antros, los centros nocturnos aquí en Querétaro. Y más bien no creo, es cierto, están cerrados para evitar aglomeraciones o muchas personas. También recuérdenlo, hay que apoyar a las personas, al comercio local que viven al día a día de la siguiente manera: servicio a domicilio, pide y recoge. Vamos a poder dejar en los siguientes días, en el siguiente lapso de tiempo, vamos a estar dejando en Reporte Querétaro varias publicaciones para que tú puedas poner tu servicio o producto y puedas promocionarlo en esta plataforma y la gente pueda pedir tu producto con servicio a domicilio o pide y recoge. Bueno, vamos a seguir con las planas más importantes de Querétaro. Falsean una supuesta alerta que era lo que les platicaba. No compartan ninguna red, ninguna cadena dentro de WhatsApp que no sea oficial. Verifiquen la información, no caigamos en pánico y no hagamos que las demás personas caigan en esta situación de compras con miedo y también de quitar la posibilidad de que otras personas puedan comprar estos productos también para sobrellevar esta crisis, esta pandemia. El documento que circula en redes sociales, denominado Declaratoria de Emergencia como medida preventiva referente a la pandemia de COVID-19, no es oficial, afirmó los medios que la emitieron. No es oficial, no compartan este tipo de documentos. Incitan a informarse por canales oficiales frente a la pandemia por el virus COVID-19. El presidente Luis Nava Guerrero hizo un llamado para mantenerse informados por los canales oficiales. Repetimos, tienen que tener certeza de que esa información es totalmente oficial y verdadera. El día de hoy se va a hacer un consejo para ver la situación de los comerciantes, pero de manera oficial no hay nada de esto que dice este comunicado. Se refuerza la atención de personas con gripa en el Hospital Especial del Niño y la Mujer. Cuentan con una unidad móvil fuera del nosocomio para atender a quienes presenten enfermedades respiratorias y evitar exponer a los demás pacientes, aseguró el director Manuel Alcocer. Esas son las medidas que están empezando a tener. Sin quejas por alzas injustificadas en producto por COVID-19, dice la Profeco. Si tú tienes también, no hay que aprovecharse de la situación, mantener los precios justos, también, repito, fomentar el comercio local. Baja hasta 15.99 el precio de la gasolina. En los últimos días el precio de la gasolina ha disminuido considerablemente hasta llegar al 15.99 en diferentes estaciones gasolineras del estado. Esto además de varios factores como la guerra de oferta entre Arabia Saudita y Rusia, bueno, ha bajado la gasolina y la UAC ajustará su calendario. La comunidad universitaria continuará aplicando las medidas de prevención en torno al COVID-19 con la reducción de actividades. Además, continuará la desinfectación de espacios y aulas, informó la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca. Bueno, pues ahí está toda la información sobre el COVID-19. Conforme tengamos más, la iremos poniendo dentro de nuestra plataforma. Y bueno, seguimos con la recomendación. Pongan sus negocios, pongan su producto, su servicio dentro de esta publicación y de las siguientes para que la gente sepa qué productos puede adquirir de manera de servicio a domicilio y pide y recoge. También si tú te prestas como transporte para poder ir por este tipo de productos, es recomendable que pongas aquí toda tu información, dirección,
nombre y teléfono, súper importante. Bueno, esto fue lo más relevante del COVID-19. Gracias a Memo Calzada por la información internacional desde Estados Unidos. Nos estaremos informando. Nos vemos el día de mañana. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, amigos de Reporte Querétaro.